Hola, buenos días amigos, esperamos que estén bien, den su comentario y su like, esperamos que les vaya a gustar el video, ahí está mi mamá. Así es, toca, me voy a acercar otro poquito más porque ahí estoy retirado, no se escucha. Sí, aquí estamos sembrando. Así es, hola amigos, saludos para todos, pues ya estamos por acá, ¿verdad? Con otro nuevo video, esperando que les guste y como pueden ver, pues el día de hoy estamos sembrando, seguimos sembrando lo que es el maíz. Y por acá tenemos a don Juan y a Magalí. Ya viene Magalí. Así es, amigos, pues. Bendiciones, que Dios les dé bendiciones y saludos para todos, ¿no? Sí, así es. Sí. Venimos con la siembra, la milpa de doña Aura, aquí venimos sembrando. ¿Es el surco? No. Sí. Ajá. Yo creo que es. Por allá atrás lo dejó Francisco. Sí. Tiene que dar tope a Francisco. Ay, Francisco es uno. Ajá. Yo traía dos. Sí, yo me traigo uno, pero siempre me hacen tope ustedes. Sí. Siempre lo vamos jalando. Sí, así es. No te va a alejar mucho y no se escucha. Así es, aquí vamos sembrando. No, nena. Mi hermanita está comiendo. Iría, bueno. Quiero comer el lote, Dini. Sí, pues. Y el maíz. Sí. Salió corriendo, es que viene un carro. Bye. ¿Por aquí está tu grupo, Francisco? Yo creo que sí. Sí, por aquí está. Y es amigo, pues. Hoy terminamos la siembra, primero Dios. Sí, primero Dios. La siembra. Sí, primero en Dios terminamos. Con la ayuda de Paco, Pancho y Francisco. Lindo. Sí. Son cuatro en uno. Cuatro en uno, con la ayuda de Paco y Francisco y Pancho. Ahí vamos, miren. Poco a poco, pero vamos. Sí. Paso. Sí, así. Así es, amigos. Por aquí vamos. Así es, por acá nos encontramos nuevamente, ¿verdad? En lo que es la siembra. Ya está fuerte el calor, ya. Ya. Un fresquito con hielito ahorita. No hay fresco, solo agua del galón. Así es, pues como pueden ver, por acá, ya eso que está aquí para allá, ¿verdad? Ya lo tenemos sembrado, gracias a Dios. Lo logramos hacer el día de ayer. Sí, así. Y bueno, pues ya hoy. Venimos sembrando ya de por allá, ¿ve? Ya desde la mañanita, va, ya que a las 5 de la mañana pues salimos de la casa. Sí. Y venimos aquí a seguir sembrando, solo que ahora andamos sembrando lo que es el maíz blanco, hoy ya no es negro ni es amarillo, hoy ya es blanco, mire. El día de ayer pues andábamos sembrando lo que es el amarillo y negro, sembramos una parte ahí para allá, ya hay amarillo y negro. Y para acá, pues, va a ser blanco para diferenciar de los tres colores ahí. Y ahorita sí me sembraron más, un poquito más de color, ¿va? Ah, sí, porque, bueno, pues... Mamá, y el de... solo era un surco, ahorita sí son más. De un surco salen como 10 más. Ah, de un surco, si uno quiere sembrar, sale para bastante, no solo para 10. Casi, más. Casi para todo esto, ¿va? Ah, sí, sí, todo se agarra para semillas, sí. Oh. Ahí está toda la semilla, pero como también es para la comidita y ahorita pues sí. Nos va a servir lo que es el maízito amarillo. Gracias a Dios ahí, ¿verdad? Que están los pollitos. Pues se va a utilizar el maíz amarillo para la comida de los pollitos. Sí, a lo más esos son bien comelones, hay que dejar unos dos quintales. Comen bastante. Sí. Están comiendo bastante estos pollitos. Bien gorditos están. Ya crecieron también. Sí, pues por acá como les digo, ¿verdad? Gracias a Dios ya vamos por acá y nos está ayudando don Juan también. Sí. Sí. ¿Cómo? Ayer pudimos hacer eso. Sí. Y ahora pues vamos por este lado. Todavía nos falta para llegar acá. En este ¿cómo? Cerco es donde termina la milpa. Sí. Primero Dios. Aunque sea algo tardecito, pero lo vamos a lograr terminar. En la ayuda de Dios. Como por aquí, ¿verdad? Que él también nos ayuda porque solo nosotros y Dios todavía veníamos hasta por allá, ¿ves? Oh, sí. Menos de la mitad todavía. Sí, porque abunda la siembra y
Dicen que a los hombres le abunda más la siembra que... A él casi todo trabajo le abunda. Sí. Como dice don Juan, mientras más comen los pollitos, más huevos crecen. ¿Es verdad? Sí, así es, ahí está don Juan también. Así es, amigos. Aquí vamos sembrando. Ahí está la patroncita, la princesita Magalí. Está viendo si va todo bien. La niña Magalí, ahí está la princesita. Está inspeccionando el trabajo. Sí. Está haciendo los mozos. Está la niña. Sí. Los niños son los primeros, amigos. Pues. Sí, sí, a mis mayores, mis papás, ¿va? Mis abuelos, que digan. Uh-huh. Si no hay niños, no hay bendición, decían ellos. Sí, es cierto. Ajá, entonces, primero los niños, ¿va? Sí. Entonces, saludos ahí de parte de la patroncita para ustedes, amigos de la niña Magalí. Pues. Esa patroncita. Pues así es. Aquí vamos, miren, pues. Ya vamos dentro, ya aquí a las 12, una salimos de hoy, de esta siembra. Sí. Primero Dios. Así es, amigos. Y está mi mamá también, amigos. Sí, aquí vamos haciendo la siembra, va, con el viaje. Todavía nos falta lo que es eso para allá, nos faltan varias vueltas todavía. Aproximadamente nos están quedando 5 vueltas, cada uno, digo. Oh, ¿no? Sí. Son varios surcos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir sembrando por acá y ahí van a ver ya cuando vamos finalizando, amigo. Sí, así es. Así es, amigo, pues por acá seguimos nosotros con la siembra, miren, ahora sí, ahí está Francisco trabajando. En el video anterior, componete un poquito la gorra, subítela. En el video anterior, pues, ya que más de unos minutos antes, ¿verdad? Él estaba grabando, pero ahorita, pues, ahí está sembrando. Como pueden ver, acá, pues, los tres trabajamos. La única que no trabaja es la patrona. Pues allá está jugando. Allá está. Sí, pues ahí viene don Juan. Ahorita traen el último surco, ¿va? Incluso ahí venía yo, pero ahorita quise mostrar por acá que ya vamos terminando ya la siembra, gracias a Dios, y la ayuda de don Juan también. Aquí, amigo, aquí vamos poco a poco. ¿Sí? Acá sí estamos terminando ya. Sí, es cierto. Ya el último surco de la... Luego nos vamos, terminamos. Mañana venimos a tener allá el monte porque nazca la milpita en lo puro limpio. En lo limpio, sí, es cierto. Así es. Porque no le avanza al monte. Ah, sí, si me, ya no, ya no, ya no se puede fumigar. Ya no puede porque ya la mata el veneno. Sí. Ajá. Sí, así es. Mañana venimos a fumigar o el otro lunes. Así es. Mañana, ¿no? El otro lunes, sí, chico. Mañana. Hoy es lunes. Ajá, no, mañana se viene. Mañana. A fumigar ahí. Ajá, para el monte, que se muera el monte y que la milpita nazca en lo limpio. Porque ya desde los 3-4 días, ahorita está bien mojada la tierra, ya va reventando la milpita. Sí. Ajá. Aún don Juan es una muestra por ahí, va. Sí, pues como está húmedo, cambio la vez pasada, pues había mucha sequedad, incluso no reventaba, va. Hasta miedo me daba a mí porque dije yo, lástima, mi semilla, mi veneno. Pero gracias a Dios, ahí está la milpa, ahí están las mazorcas. Puro milagro, puro seco nació. Sí, nació en lo seco. Así es. Primero pierden el veneno, el abono. Ah, porque si por el tiempo pues se arruina. Aquí lo que afectó un poco fue el aire, pero gracias a Dios ahí están las mazorquitas. Y aquí vamos sembrando nuevamente para la nueva milpa. Sí. Como pueden ver ya todo esto aquí para allá que se mira, ve, ya lo sembramos de nuevo. Ya en unos días van a ver la milpita chiquititita ahí. Ahí viene Francisco sembrando, miren. Ahí por entre los dos traen el surco ahí, un pedazo cada uno. Lo que me da risa a mí que yo me quedo hasta atrás y después me voy hasta adelante. Se queda atrás, dice. Y después llega donde ya está sembrado y se pasa hasta adelante. Ahí tiene que ir aprendiendo poco a poco a trabajar ligero.
poco a poco vamos, amigos, aquí sembrando. Sí. Así es, miren, ahorita quedó Francisco atrás, pasó Don Juan para adelante. Porque es el último surco, ¿verdad? Sino que ahí surco por surco lo llevamos, nomás cuando él se queda atrás, pues les pegamos el jalón. Como él es niño, pues no trabaja igual que uno. Pero así aprenden. Ya me viene adelante. Bejuco, creo. Ajá, tiene bejuco un poco. Sí, hay varios tirados. Como es lo que está botado, ¿verdad? Lo dejamos puesto ahí, pero siempre el aire y el agua lo bota. Mucha agua se mueve. Sí, está lloviendo mucho. Que sea pequeñito, pero ya entre eso ya. Ah, ya rinde. Sí. Ahí queda más peso. No, ese no tiene, así que. Así es, amigos, pues como pueden ver, ya aquí traen ya las últimas matas. Y por acá está mi cova, miren, y también mi poquito de semilla, un poquitito sobró nada más. Es lógico, siempre sobra o falta, van Juan. Sí, así es. Así es, pues. Ahí está la patrona, miren. Ahí está la patrona sentadita, miren, se había venido adelantito. Ya se cansó y tiene sueñito ya. Como ella siempre duerme en el día, tiene el sueño. Pero gracias a Dios ya terminamos. Y les vamos a dejar este video por acá, va, esperando que les guste. Compartan nuestros videos y saludos para todos. Y un fuerte abrazo a la distancia y que Dios me los bendiga. Así es, amigo. Pues, saludos para todos y que Dios me los bendiga. Inscríbanse a nuestro canal, La Esperanza GT. Saludos para ahí, pues, para los amigos que no están ahí cerca de ustedes, también hay saludos para ellos, va. Que sí, así es. A nuestro canal, que nos echen la manita, dejen su like. Así es, amigos, pues Dios los bendiga y nos vemos la otra. Dios. Bye.